Organizaciones sociales cuestionaron duramente al exministro de Agroindustria, Luis Echevere, porque pese a haberlo criticado, utilizó los ATP para sus empresas. Luis Miguel Echevere fue muy criticado tras conocerse la noticia de que su empresa fue beneficiaria del ATP, debido a que el exfuncionario de Mauricio Macri había afirmado que en el país existe una manga de vagos e inútiles que viven a costa del Estado. Usted le usurpó las tierras a una escuela pública. Usted estafó al Estado con créditos a tasa subsidiada para pequeños productores que se llevó a su bolsillo. Usted cobró el ATP, le respondieron desde Proyecto Artigas. El exfuncionario salió a aclarar que devolvió el dinero debido a que no correspondía que lo cobre, ya que el sector ganadero nunca paró de trabajar en la cuarentena por ser considerado esencial y por lo tanto no se había visto afectado por la pandemia.